Bueno, ok, muchachos, vamos a iniciar. Si ¿Sí hay buen audio? ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, Sí, profe. Buenas noches, sí se escucha. Buenas noches. Bueno, entonces, chicos, vamos a tratar de iniciar hoy día, ¿no? Bueno, entonces, coméntenme cómo les fue con la primera evidencia, ¿qué tal? Con la que hicimos hace 8 días, ¿cómo les fue? Bien, profe, ya en mi caso ya la realicé. Bueno. A Yo también, Maverick. profe, el mismo día. Ok. Jason Betancourt, ¿cómo le fue a usted? Jason. Bien, profe, aprobada. Ok, ¿y Darío? Bien, profe, creo que me quedó una mal, pero bien, profe, todo me cal la Pero sí, pero calificación sí. fue A. Ok, bueno. Muy bien, chicos, ¿no? Entonces, como ya hicimos nuestra primera evidencia y pues ustedes con lo que me comentan, pues les fue muy bien. Eso es excelente porque iniciamos nuestra formación de esa manera. Iniciamos con algo muy positivo, que es la primera aprobación de la primera evidencia. Entonces, vamos hoy día con nuestra segunda evidencia de la transversal, ¿ok? Entonces vamos a ver la siguiente evidencia. Por favor, ustedes miren, miremos la pantalla, miremos nuestra pantalla, muchachos, y ahí se van a dar cuenta ustedes de la evidencia que nos corresponde para este momento, ¿ok? Bueno, la evidencia se llama video de presentación de un personaje, ¿ok? Se llama, aquí les voy a señalar, aquí está el nombre de la evidencia, como ustedes pueden ver ahí, lo estoy señalando de color azul. ¿Cómo se llama esa evidencia? Se llama así, video de presentación de un personaje. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer en este momento, muchachos, es que vamos a tratar de entender cómo hacer una evidencia, pero que en este caso no es cualquier evidencia, es un video. Como ustedes deben saber, muchachos, pues en territorio, iniciemos lo más primordial. Miren, en territorio se admiten ciertos formatos, ¿no es cierto? Entonces, en territorio vamos a subir ese video como un MP4. Si es que ustedes lo van a subir directamente. De lo contrario, ustedes pueden crearse un canal en YouTube, en un Drive, y pueden anexarle o pueden adjuntarle a ese mensaje o a esa evidencia, le pueden adjuntar el enlace, ¿vale? El enlace del Drive o el enlace en YouTube. ¿Listo? Si lo van a hacer en YouTube, no olviden de que ese enlace que ustedes van a colocar en territorio, pues sea público, porque ya me ha pasado muchas veces. Me ha pasado muchas veces, chicos, de que los enlaces que ustedes montan, pues, no ustedes, ¿no? Pero de algunos chicos que montan enlaces, pues los colocan en privado y pues en ese caso podríamos, no puedo revisarlos. ¿Listo? Si ustedes hacen evidencias con enlaces, ya sean YouTube, ya sean Drive, colóquenlos públicos y colóquenlos para que cualquier persona pueda acceder a ellos. Muy importante, ¿listo? Esa es la forma en que nosotros tenemos que presentar la evidencia. Como un enlace, como MP4. No es audio, no es MP3, no es nada que se le parezca a eso. Siempre va a ser un MP4, ¿ok? O enlace, en su defecto. Darío, sí, dime. Profe, digamos, yo lo podría hacer en el programa Canva, en ese programa lo puedo hacer y Correcto. lo puedo enviar. Sí, y ahí también creo que se puede. Ese Canva tiene un drive, ¿no es cierto? Ahí pues, se puede hacer. Se puede guardar ahí, si no estoy mal, ¿no? Si uno tiene cuenta. ¿Sí o no, Darío? Creo que sí, ¿no? Sí, profe, sino que pensaba que de pronto por esa aplicación No. no sería. No, no, no. Es una aplicación. Canva es muy buena, es muy buena. Y ahí se puede hacer. En cualquier aplicación. No solamente puede ser YouTube y no solamente puede ser el Drive. Puede ser en cualquier aplicación. La que ustedes decidan, con la que ustedes tengan más familiaridad. La que sí no admite territorio, yo no sé por qué, tocaría preguntarles a los desarrolladores, a los ingenieros, la verdad no sé, no me he dado a la tarea de preguntar por qué, chicos, pero no se pueden subir archivos comprimidos en RAR. ¿Ustedes han escuchado hablar del formato RAR, que son archivos comprimidos? Bueno, en territorio se permiten subir, sí, se permiten subir, no hay ningún problema. Por el momento de descargarlos, pues se descargan mal. Entonces, o no los permite descargar. Entonces, procuremos no hacerlo en formato raro, o sea, en formatos para comprimir archivos, sino que hagámoslo en el tipo de formatos que les estoy diciendo. El único que no acepta, pues hasta donde yo tengo entendido,
Es, no sé por qué, la verdad. Es el formato RAR, ¿vale? Ese formato RAR, si no, no sé por qué, la verdad, tendríamos que averiguar, pero procuremos subir, muchachos, en formatos con un poquito más conocidos, ¿ok? RAR no. Para archivos para descomprimir no se puede. Chicos, y lo siguiente, miren, si ustedes van a subir un video, pues como no nos hemos tenido, no hemos tenido todavía pues, mucho tiempo juntos, esta es nuestra segunda, o sea, estamos ya 15 días de conocerlos, esta es nuestra segunda evidencia. Entonces, miren, los videos deben durar mínimo un minuto, ¿ok? En la transversal de bilingüismo, juntarle o adjuntar videos que sean de menos de un minuto. La razón es pues, porque no se pueden evaluar bien, ¿ok? Ustedes deben subir videos que tengan como mínimo un minuto de duración. Con un minuto uno puede evaluar la pronunciación, uno puede evaluar la cohesión, la coherencia, y se pueden evaluar un montón de situaciones que en un minuto se puede hacer, se pueden desarrollar. Pero en menos de un minuto, no, por ejemplo, 30 segundos, ¿qué voy a evaluar ahí? 40, 50, no, un minuto mínimo, de ahí para adelante lo que ustedes, pues lo que ustedes deseen adjuntar, ¿ok? Entonces, que ojalá les quede claro, chicos, para que después hagamos las cosas bien, ¿listo? Bueno, ya sabiendo qué video podemos montar, cómo es el video, vamos a ver qué requerimientos tiene este video, ¿listo? Chicos, como es un video de presentación, denme un segundito que alguien está ingresando. Como es un video de presentación, muchachos, aquí hay unos requerimientos que ustedes pues, los pueden ver. Estoy en este momento estamos en el instrumento evaluativo de la evidencia, ¿no es cierto? Miren, ahí está. Ah, esto también me olvidaba. Miren, chicos, esto es muy importante. Pónganle cuidado. Estamos en la guía 2, ¿ok? Miren, aquí estamos. Aquí les estoy señalando. Denme un segundito. Estamos en la guía 2, ¿ok? Miren, ahí dice, GA2 es guía 2. Ustedes, yo les había dicho a ustedes que 240-202-501 es la nomenclatura de bilingüismo, ¿vale? Esa nunca va a cambiar, ese número siempre va a estar ahí. Como la parte técnica tiene una nomenclatura, como la parte de ética tiene otra nomenclatura, como la parte de, bueno, hay muchas transversales, parte técnica que tienen nomenclaturas diferentes. La de bilingüismo siempre va a ser esa, ¿ok? La de bilingüismo siempre va a ser esa. 240-202-501. Estamos en la actividad 1, muchachos, y estamos en la evidencia 2, ¿ok? Hay otra presentación, ¿no? Que es en la siguiente guía, en la guía 3. Ahí no podemos montarla, o sea que ustedes, por favor, miren bien dónde van a montar esa evidencia. Entonces, chicos, eso es lo que les quiero decir, ¿listo? Eso es lo que les quiero decir. Que montemos la evidencia en el lugar que corresponde. En territorio hay muchísimas evidencias, hay muchísimos enlaces, pero montémosla donde nos corresponde. Y las de inglés siempre van a tener ese formato o esa nomenclatura, 240-202-501. Ahora sí, miremos dónde la montamos. La montamos en la AA1, o sea, en la actividad de aprendizaje 1 y la evidencia 2. La 1, la evidencia 1, ¿cuál es? A ver si alguien recuerda. ¿Cuál es la evidencia 1? El examen. Correcto. Exactamente. La evidencia 1 es el cuestionario que hicimos hace 8 días, ¿no es cierto? Esa es la evidencia 1. Estamos en la evidencia 2. Ustedes lleven como un orden en todas las transversales, en toda la parte técnica y no se van a confundir de enlace, porque en territorio no se confunde de enlace. Y como la mayoría de ellos está habilitado, entonces uno se confunde y monta la evidencia donde uno pues, no debe montarla. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Listo, miren. Ahora sí, sabiendo qué formato debemos subir, sabiendo el tiempo de la evidencia y sabiendo dónde la debemos subir, vamos a ver lo siguiente, muchachos. Vamos a ver qué dice. Uno, el video de presentación presenta las características personales de edad, hobbies e información relevante sobre las actividades cotidianas del personaje seleccionado haciendo buen uso del idioma inglés, ¿ok? Siguiente. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Si ustedes, chicos, pueden hacer dos cosas, o más bien, hagamos una sola cosa. Van a escoger a alguien y van a presentarlo, ¿ok? Van a escoger a su, no sé, ¿no? Van a escoger a su papá, a su tío, bueno, no sé, a su novio, a su esposa, y van a presentarlo en inglés, ¿ok?
Vamos a presentar a una persona en inglés. Les vuelvo a leer cómo dice o cómo está la evidencia. ¿Qué es lo que nos dice que tenemos que hacer la evidencia? El video de presentación presenta las características personales sobre edad, hobbies e información relevante sobre las actividades cotidianas del personaje seleccionado, haciendo buen uso del idioma. ¿Listo? Dos, se disponen diapositivas con imágenes y textos para dar cuenta de la presentación del personaje. Ustedes al video, muchachos, a ese video que ustedes van a hacer, le van a montar alguna que otra diapositiva indicando el nombre de la persona, indicando la edad, indicando las características que ustedes más vean que son importantes. Ahorita miramos un ejemplo. El aprendiz, bueno, la tercera es de pronunciación. Lógicamente la pronunciación pues debe ser correcta. No les pido, chicos, una pronunciación excelente, ¿no? Una pronunciación, digámoslo así, una pronunciación perfecta, ¿no? Se van a equivocar. Yo también me equivoco. Va a ser una pronunciación pues pertinente, adecuada, pero no va a ser la que pronunciación, pues porque ni siquiera yo la tengo perfecta. Y aún, miren, aún a pesar de eso, miren, recuerden ustedes que la presentación, la pronunciación es muy subjetiva, ¿no? Depende de dónde uno es, de la edad que uno tenga, en fin. Ok. El aprendiz ha asimilado el sistema fonológico del inglés, fonemas, ritmo, entonación, y es evidente durante la presentación el uso de mensajes sencillos y contextualizados. Entonces, muchachos, vamos a manejar siempre mensajes sencillitos, ¿no? Y vocabulario y estructuras gramaticales sencillas. No complejo. No vamos a hacer nada complejo todavía, ¿no? Después ya. Bueno, cuarto, la pronunciación es clara, formula frases de acuerdo a lo propuesto en el componente formativo, ¿no? Ya saben, pues la pronunciación en lo posible tiene que ser clara y bien pausadita. Quinto, chicos, dice, la organización de la información en las diapositivas da cuenta de la coherencia y cohesión entre los conceptos y el uso del vocabulario. ¿Listo? Debe haber coherencia y debe haber cohesión. Cumple con los requisitos de la estructura del video de presentación. Los requisitos son los que yo les mencioné, ¿no? El tiempo de duración, no menos de un minuto. Vamos a presentar a un personaje, puede ser novia, no sé, no familiar, amigo. Puede ser también su mascota, si ustedes desean una mascota, también puede ser algo viable. Y el tiempo, recuerden, no menos de un minuto. Recuerden, chicos, el formato, si van a descargar el video, pues lo descargan en YouTube, lo descargan en el Drive. El video pues lo pueden descargar, montar en formato MP4, o de lo contrario ustedes pueden colocar el enlace, esto de Canvas, de YouTube, de un Drive, de lo que ustedes deseen, ¿ok? Formato RAR, que es para descomprimir ese formato, no sé por qué, pero no lo coge en YouTube, no lo coge en territorio, perdón. No olviden eso. Siguiente, dice, la entrega se realiza en las fechas establecidas por el instructor, lógicamente pues debe ser en las fechas que nosotros tenemos acá. Y último, desarrolla la evidencia según las indicaciones del instructor y la envía a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Chicos, ¿hasta ahí está claro o hay alguna aclaración que debamos decir o que debamos hacer? ¿No? ¿Ninguna? Claro. Claro y cristalino. Bueno, ok. Entonces vamos con nuestra siguiente parte. ¿Listo? La siguiente parte es que les voy a indicar un ejemplo, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo muy bueno, la verdad, con este ejemplo. Vamos a hacer una actividad al final en el chat y vamos a ver hoy día, ya les comento al final, entonces, no se preocupen. Vamos a ver un ejemplo al final y vamos a ver hoy día cómo es.
Bueno, chicos, creo que me fui un instante. ¿Sí me escuchan? Se me fue el internet un ratico, pero bueno, ya estamos por acá. ¿Sí me escuchan en este momento? Estoy... ¿Tengo buen audio? Sí, tú. Bueno, señor. Disculpen que me fui hace un instante. Qué pena. Gracias, Gilberto. Bueno, les decía que vamos a ver un video. El video es un video muy sencillito. Y vamos a aprender en el video, muchachos. Vamos a aprender en el video, muchachos, la forma de describir a alguien en inglés, ¿ok? Vamos a verlo en este momento, entonces. Ya les estoy proyectando el video. Hoy vamos a aprender cómo... Bueno, mire, el canal que siempre he recomendado, el canal que siempre pues, me gusta seguir y que me gusta trabajar con los chicos es Alejo López. Si ustedes quieren, pues lo miran, ahí lo van a analizar, lo van a mirar. Y pues les recomiendo mucho el canal, es muy bueno, la verdad. Tiene videos de un minuto, dos minutos, son muy cortos, pero son muy, muy bien logrados y son muy bien explicados. Y son muy sencillos, la verdad. Y en un minuto Alejo explica... Lo que uno como profesor podría demorarse en una hora, dos horas. Es muy sencillo, la verdad. Vamos, o sea, el sentido del video es que ustedes aprendan o que recuerden. Si ya lo han hecho, pues lo van a recordar. Si no lo han hecho, lo vamos a aprender en este momento. Cómo describir a alguien en inglés. Si hay dificultades, me dicen, profe, mira, yo no entiendo, profe, pasa esto y vemos qué hacemos, ¿ok? La idea es que aprendamos a describir a alguien en inglés con la edad, con el aspecto físico, la parte de la personalidad también. Vamos a ver el video. Hoy vamos a aprender cómo describir personas en inglés. Una persona la podemos describir de varias maneras. Una de ellas es su edad. Para ello podemos decir, he or she is... La primera forma de describir a alguien va a ser respecto de la edad, ¿ok? Entonces vamos a decir, ejemplo, he is young. Ahí dice, él es joven. Podemos decir, ¿no? He's young. Bueno, vamos a ver muchas descripciones y muchos adjetivos. Vamos a ver. Es young. A teenager. He is, si tengo una hermanita pequeña o de mediana edad, puedo decir, she's a teenager. Ella es una adolescente o él es un adolescente. Middle aged. Que es, middle aged son personas que están en una edad, pues, de edad. Edad después de los 40, puede ser, ¿no? 50, puede ser también esa. Old. Y old es viejito. Elderly. Anciano es elderly. También podemos decirle de acuerdo a la década en la que pensamos que puede estar. He is in his 30s. Miren, chicos, les cuento. En los Estados Unidos, ¿no? sobre todo allá, hay una forma de describir que es particular de ese idioma. Yo puedo decirle a alguien, no la edad concreta, sino la sé, 35, 25, no, sino la edad en la que yo supongo que está. Por ejemplo, puedo decir, él está en sus 30s, he is in his 30s, él está en sus 40s, he is in his 40s, por ejemplo, ¿no? He is in his 50s, él está en sus 50s. Ejemplo, ¿listo? Lo digo por décadas. También es una forma de describir a alguien respecto a la edad. He is in his 40s. Ahí está, miren, he is in his 40s. Él está en sus 40s. She is in her 50s. En sus 50s. A las personas también les podemos describir de acuerdo a cómo se vean o cómo es su cuerpo. Esa es esta forma de descripción es la forma creo que más conocida, ¿no? Puedo describir a alguien, pues, depende de cómo se vea o cómo sea su imagen o su cuerpo. Tall. Tall. Short. Ajá. Fat. Thin. Otra manera de describirlos es hablando de su personalidad. Adjetivos. Intelligent. Funny. Nice. Thin.
Otra manera de describirlos es hablando de su personalidad. Para eso usamos adjetivos. Intelligent. Funny. Deme un segundo, lo vuelvo a reír por un tico. Ya, listo, chicos. ¿Sí me escuchan? Estoy con problemitas de internet. ¿Sí me escuchan en este momento? Muchachos, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, disculpen que el internet está terrible, les cuento. Entonces, voy a volver a iniciar para explicarles de nuevo, ¿ok? Vamos a retomar la actividad. Deme un segundito. Listo. Hoy vamos a aprender cómo describir personas en inglés. Una persona la podemos describir de varias maneras. Una de ellas es su edad. Para ello podemos decir, he or she is young. Ok, no, la primera era joven, ¿no? Recuerden que los adjetivos son los que estamos viendo en este momento. Joven, viejo, alto. Puede ser bonito, puede ser feo, puede ser largo, corto. Estamos viendo adjetivos y va a ser esta forma en la cual podamos describir a alguien también. Vamos a ver. A teenager. Puedo decir, por ejemplo, my brother is a teenager. Mi hermano es un adolescente. Puedo decir algo así. Middle aged. Old. Old es viejito, viejo. Puedo decir, por ejemplo, my father is old. Mi papá es viejo. Elderly. También podemos decirle de acuerdo a la década en la que pensamos que puede estar. He is in his 30s. Uh-huh, miren, esta es una que yo les explicaba hace un instante antes de que se me fuera el internet, que es una forma muy interesante, ¿no? Pues poco se ve por acá, por América, ¿no? Por Sudamérica más que todo. Yo puedo decirle a alguien, en inglés le puedo decir en la década en que yo supongo que él está, en sus 30, en sus 20, en sus 50. Vamos a retomar. He is in his 40s. She is in her 50s. A las personas también les podemos... Eso sí que es importante, ¿no? Aquí nos quedamos hace un instante. Podemos también describir a alguien respecto de la edad y también respecto del aspecto físico, gordo, flaco, alto. Vamos a ver. Describir de acuerdo a cómo se vean o cómo es su cuerpo. Por ejemplo, tall. El adjetivo más conocido en inglés, ¿no? Es tall, que es alto. Y lo contrario o lo opuesto es short, bajo. Short. Fat. Fat.
Para fat hay muchos, ¿no? Por ejemplo, puede ser chubby, que también es gordito, y fat, que es gordo. Thin. Thin, que es delgado. Otra manera de describirlos es hablando de su personalidad. Para eso usamos adjetivos. Intelligent. Yo puedo describir a alguien diciéndole, por ejemplo, mi esposa es muy inteligente, podemos, digámoslo así, puedo decir, my wife is very intelligent, ¿no? Mi esposa es muy inteligente. I'm beautiful, y hermosa. Funny. Chistoso, gracioso, ¿no? Puedo decir, my cousin is very funny. Mi primo es muy gracioso. Nice. Bonita. Lazy. Si ustedes tienen una mascota, la pueden describir, ¿no? Por lo general, los gatos son perezosos. Entonces, puedo decir, por ejemplo, my cat is very lazy. Mi gato es muy perezoso. Hardworking. Hardworking. Trabajador, ¿no? Si ustedes tienen un amigo, un padre, un familiar, pueden decir, my friend is very hardworking. My friend is very hardworking. Mi amigo es muy trabajador. Es muy común que a las personas también las describamos por el cabello. Bueno. Ajá, miren, el cabello también es otra de las formas que es muy común para las descripciones, ¿no? Porque ahí está cabello rubio, cabello lacio, cabello rizado. En fin, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuándo tienen cabello? Black hair. Por ejemplo, ahí puede haber gente, amigos, familiares que tengan el cabello negro, que somos la mayoría. Puedo decir, por ejemplo, my wife has black hair. Mi esposa tiene cabello negro. Brown hair. Blonde. Puedo decir, por ejemplo, my brother is blonde. Mi hermano es rubio. Gray hair. Para los que ya tenemos canas, miren, gray hair. Gray hair, canas. Puedo decir, I have gray hair. Tengo canas. He has long hair. She has. Ahí dice, she has short hair. Ella tiene cabello corto. Short hair. Her hair is straight. Miren que her hair is straight. Ahí estamos, chicos, ahí estamos. Esta es una... yo la he visto mucho esta palabrita straight en los champús, ¿no? Se dice her hair is straight. Su cabello es liso. Straight es liso. She has wavy hair. Wavy hair, ondulado. He has curly hair. Por ahí, pues, se conoce como churoso, también puede decir rizado, ¿no? She has curly hair, cabello rizado. Or he is bald. Or he is bald, calvo, calvito. También podemos describir a alguien por características muy notorias. Por ejemplo, he has a beard. Miren, si alguien tiene barba de sus amigos, bueno, familiares, pueden describirlo así, con esta característica, ¿no? He has a beard. Él tiene una barba. He has a mustache. Mustache, las personas que tienen bigote. She wears glasses. Para la gente que usa gafas, podemos decir, she wears glasses. Ella usa gafas o él usa gafas. Vamos a practicar. Ok, miren, aquí vamos a practicar un poquito. Y aquí, los que mejores lo hagan. La persona que mejor... uno. A ver, hoy día hagamos uno. La persona que mejor lo haga... bueno, por último lo hacemos en el chat, ¿listo? Yo les presento una imagen y lo hacemos en el chat. La persona que participe, que lo haga por aquí de manera verbal, vamos a ver si lo hace bien para quitarle una evidencia. No sé si yo les dije, muchachos, pero yo trabajo de esa forma, pues yo creo que lo hacemos los instructores, gran parte de instructores lo hacemos así, ¿no? Entonces, yo les puedo a ustedes exonerar de una evidencia, si participan, y en este caso, pues, vamos a hacer esta actividad. Voy a colocarles una imagen ahí, y ustedes van a describir esa imagen, ¿listo? Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver, miren, dice así, let's practice, vamos a practicar. Aquí va a aparecer una imagen y ustedes van a encargarse de decir cómo es esa imagen, ¿no? Pues utilizamos los adjetivos, que hace un instante miramos. Vamos a ver. Dime al menos 5 características de esta persona. A ver, ¿quién me ayuda? 5 características de esta chica que está por acá. ¿Quién me quiere ayudar? La primera, ¿cuál sería?
She's beautiful. Muy bien, beautiful, she's beautiful. Una, muy bien. Otra, she's beautiful. Bueno, vamos a ver si está por ahí. Otra. She's young, young. She's young, ella es joven, perfecto. Llevamos dos, excelente, muy bien. Muy bien. She's tall. She's tall, ella es alta, excelente. Muy bien, llevamos dos. Tres, vamos ya. Son cinco, a ver, vamos a ver si hacemos todas las cinco. Otra. She's tall. She's tall, ella es alta, muy bien. Listo, vamos a ver qué nos dice el video y vamos a ver cuántas características tiene esta chica. La primera, brown hair, ella tiene cabello castaño, parece, ¿no? Café castaño. La otra dice, in her 30s, en sus 30, está en sus 30. Miren, ahí están las cinco que, pues acá las dijimos, creo que algunas, ¿no? Dice, brown hair, cabello café, in her 30s, en sus 30s, wear glasses, usa gafas, thin, delgada, y wears skirt, ¿no? Usa falda. Creo que dijimos algunas, muy bien, listo. Vamos con la otra, a ver. Muy bien. ¿Qué tal esta otra persona? Listo. Aquí es el concurso. Miren, ustedes van a escribir. Pónganle cuidado y pónganle mucha atención. Miren, chicos, ustedes pueden ver la imagen que está ahí. Es un gordito, ¿no es cierto? Sí lo pueden ver ahí, ¿no es cierto? ¿Lo miran? ¿Sí o no? Sí, señor. Eso. ¿Qué van a hacer? Miren, van a colocar ustedes cinco características de este chico, de este señor que está ahí, y las van a colocar en el chat. ¿Listo? En el chat las van a colocar, pero de la siguiente forma, en un solo mensaje, en un solo mensaje, ¿listo? Entonces, voy a abrir el chat y al que mejor lo haga, al que mejor lo escriba a este señor que está ahí, le voy a quitar una evidencia. Y con eso, pues, daríamos por cumplida esa promesa de que les hice, de que, pues, al que trabaje mejor, le quito una evidencia. Puede ser la siguiente o puede ser esta también, ¿listo? El que mejor lo haga, al que mejor describa a esta persona en el chat, no verbalmente, no, porque todos no lo pueden hacer verbalmente, lo pueden hacer en el chat, ¿listo? Entonces, el que mejor lo haga, le quita una evidencia. Vamos, inicien. Ah, sí, acá me hacen una pregunta en el chat, ¿no? Creo que me la está haciendo... Bueno, creo que me la está haciendo Marta. Sí, Marta, esa fue la primera, digámoslo así, recomendación que hicimos en la clase pasada. Los cuestionarios no los puedo volver a abrir. Esta evidencia sí se puede entregarla como tardía, pero los demás cuestionarios, Marta, o el primero que hicimos, no lo podemos volver a presentar, lamentablemente. Sí, esa es una dificultad que tenemos con territorio porque yo no los manejo. Los cuestionarios no los manejo, vienen por default en territorio y ahí no los puedo modificar. Entonces, tendrías que hacer lo siguiente, tendrías que presentar muy bien esta actividad, una actividad excelente, para que puedas compensar esa nota que no tienes del cuestionario. ¿Ok? Se podría hacer eso, es una opción. ¿Listo, chicos? ¿Quién? Todavía no hay ninguna descripción en el chat. He's fat, he has beard, he's in his 40s. Muy bien. Steven, está bien esa descripción. Vamos a ver. Gilberto, he has a beard. No, en un solo mensaje dijimos. En un solo mensaje van a hacer todas las descripciones. Ahorita va ganando su compañero Steven. Vamos a ver si hay otra también que pues esté bien. Steven va ganando en este momento. En un solo mensaje. La de Steven está muy bien. La de Steven Rusi está perfecta. He's fat, he has a beard, he is in his 40s. Es gordo, él tiene una barba y está en sus 40, está por los 40 de este año. Muy bien. Otro. ¿Nadie más? Si no, se la lleva Steven ya.
Nadie más, ¿no? Miren que estamos de oferta hoy día. La siguiente, Maverick dice, he's fat, he has black hair and wears glasses. A ver, ¿tiene gafas este chico? Sí, señor, tiene gafas, está muy bien. Entonces, pero Gilberto, a ver, Gilberto dice, he has hair, he wears glasses, he's funny. He's funny, bueno, está bien. Está muy bien. Hasta ahí está muy bien. ¿Alguna más que le compita a la de su compañero? Esta dice, he's fat, no high, no es alto. His little hair, tampoco está bien. Darío no está bien. He's 30 years old. Bueno, no, esa no está muy bien. A Darío le falta un poquito, pero pues muy bien que participaste, Darío. Está muy bien. ¿Nadie más? Porque si no, para mí se la lleva, para mí la mejor hasta el momento es la de Steven Rusi. He's fat, he has a beard, he is in his 40s. Muy bien. No más, a ver. La siguiente. Ah, esa está muy bien. Esteban Jaramillo. He is a big person. Bueno. He is a fat. His jean size is 40. His shoes is brown. Bueno, está más o menos. Está bien. Está bien. Está bien, pero no compite con la primera. Otra, a ver, que compita con la primera. O sea, me refiero a la primera, a la de su compañero Steven Rusi, ¿no? Esa está muy bien hecha. Otra que le compita a Steven, ¿no? ¿No hay? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, listo. Hasta ahí, chicos. Entonces, la evidencia, el premio de hoy día, se lo lleva a su compañero Steven Rusi, que fue el primero pues, que la hizo. Y sí, está muy bien, está bien hecha, está bien lograda esa descripción, ¿ok? Entonces, Steven, ¿sabes lo que tienes que hacer para exonerar tu evidencia? Creo que ya lo hicimos con ustedes. Ah, está Lilian. He's fat, he's bald, bien. He looks a little bit lazy, él parece un poquito perezoso. And he's a relaxed person. Bueno, está bien la de Lilian, está muy bien. Pero está bien también la de Steven. La de Steven es más pertinente, tiene el vocabulario que hoy ya trabajamos. Bien, Steven. Gracias a Lilian que lo hizo también muy bien. Steven, ¿sabes cómo hacer para exonerarte de la evidencia? ¿Ya te explicamos o no te explicamos? Sí, profe, creo que es en el mismo punto donde hay que subir la evidencia. Escribir pues, que en este caso fui favorecido pues, por el concurso, como tal que dice el profe, pues, ganado para exonerarme de esta evidencia o la próxima o la que se escoja. Correcto. Ajá, correcto. Listo, Steven, así lo haces. Bueno, así lo haces. Recuerda que tienes que subir, porque es que si no, no se activa, ¿no? Recuerda que tienes que subir un documento, puede ser en Word o en PDF, donde digas lo que tú dijiste hace un instante, pero tienes que subir algo. En Word o en PDF estaría perfecto, ¿listo? ¿Sí te queda claro? Gracias. Listo. Chicos, bueno, ¿cómo les parece la evidencia? ¿Fácil o difícil? ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Es comprensible lo que les dije? ¿Entendieron? ¿Alguna duda? ¿Les aclaro alguna otra cosa? ¿O hasta ahí está todo claro? ¿No hay ninguna pregunta? Sí, Maverick. Profe, yo voy a ser muy honesta. Yo de inglés no sé absolutamente nada. O sea, sé palabritas, sé investigar, pero la verdad es que este tipo de ejercicios a mí me queda muy complejo hacerlo y sobre todo la pronunciación. ¿Me puedes recomendar algo donde yo pueda practicar?
Porque voy a ser muy honesto, o sea, hay que presentar un video, pero yo no tengo ni idea de pronunciación. Yo formación en inglés, no tengo nada. Maverick, hagamos una cosa, mira. Cuando tú tengas el audio listo, el audio, ¿no? La primera parte es un audio. O sea, la primera parte es la descripción. Esa descripción tú la vas a escribir en una hojita, en un papel, ¿vale? Vas a escribir a tu papá, a tu mamá, no sé, a tu novio, a la persona que tú desees, ¿ok? Describe a esa persona y me envías un audio de tu pronunciación a mi WhatsApp, ¿listo? Y yo ahí te voy ayudando. Me dices, profe, mira, tú quedaste en ayudarme en lo de la pronunciación. Soy Maverick de la ficha ¿esta ficha cuál es, chicos? Esta es la ficha de medios gráficos. ¿Listo? Perdón, la de diseño publicitario de la profesora Ángela. Entonces, me dices, profe, te envío el audio para que tú me lo corrijas y yo te voy corrigiendo y ahí vamos trabajando, ¿no? Por medio de WhatsApp. ¿Te parece? Me envías el audio de cómo tú pronunciaste o cómo tú trabajaste el audio. Y después ya lo montas el video con el audio. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, muchas gracias. Vale, entonces me envías tu audio y una vez lo tengas, me lo envías, ya íbamos trabajando. No, Maverick, a mí no me interesa que sea perfecto. Aquí nos vamos a confundir, van a haber bastantes errores. Inclusive yo me confundo también, ¿no? Los profesores no somos instructores, profesores, pero no somos... También cometemos errores, sobre todo en la parte en inglés, que es complejo a veces. Yo te entiendo, no te preocupes. Me lo vas a enviar el audio, me envías el audio y yo te lo voy corrigiendo. En lo que yo pueda te colaboro, ¿listo? Me dices, me escribes, me envías un audio... Y ahí trabajamos, no te preocupes. Y si no puedes, el profe, no puedo, lo subes como tú puedas trabajarlo. ¿Listo, Maverick? No quiero que te, digamos que no quiero que te frustres porque no lo vas a hacer bien. Lo que quiero es que subas la evidencia, como tú la puedas trabajar, más bien dicho. ¿Listo? Ok, Maverick, ¿sí te queda claro? Vale, gracias. Vale, listo. Bueno, Darío, dime, Darío. Profe, una pregunta. ¿Usted maneja algún horario en específico para, digamos, para responder el WhatsApp? No. Con tal que no me escriban domingos, sábados puede ser, sí, sábados puede ser. Sábado lo reviso y les contesto. Domingos, pues, no. Domingos, pues, lunes ya le respondería, ¿no? No, puede ser que, pues, tan tarde en la noche, no, 10, 11, ya no. Escríbame pues en horarios normales, ¿no? Mañana hasta las 10, hasta las 11, hasta las 9 puede ser, ¿no? 8 y media, ¿sí? No hay ningún problema, yo les contesto. Si no les contesto rápido, no se vayan a enojar, no se preocupen, que yo hay una horita del día, puede ser que sea las 12, la 1 de la tarde, yo me siento, como me llegan muchos mensajes, pues tengo bastantes fichas, entonces yo los voy respondiendo en la medida de cómo vayan llegando. Pero yo les respondo, no se preocupen. Si quieren algo ya más personalizado, me llaman, ¿no? O hacemos una videollamada y ahí nos estamos viendo. Esto no se preocupen, que yo sí les respondo. Yo miro cómo responderles lo más pronto posible. Bueno, Gilberto. Dime, Gilberto. Qué pena, o sea, hacemos para un parafraseo. O sea, hacemos una descripción de una persona, un familiar, ya decimos por persona, con base al video que nos acabo de mostrar. Y obviamente sí, pues para calificar la pronunciación, creo que es más que todo. Pues pronunciación sí, pero lo más importante es que ustedes envíen la evidencia. Eso es lo más importante. No me importa sí. Si la pronunciación es mala, ¿no? Prioriza que tengamos que salir en el video, claro. Sí, es vale. Un video de presentación. Es un video de presentación. Bueno. Deben salir en el video ustedes, sí. No me importa, o sea, no se preocupen por la pronunciación, chicos. Preocupen por la pronunciación. Preocúpense por montar la evidencia, ¿vale? Preocúpense por montar la evidencia. La pronunciación no se preocupen, tranquilos. Yo sé cómo les... yo sé cómo la califico, no se preocupen. No voy a calificar por pronunciación de gringo, pues porque aquí nadie es gringo y nadie va a pronunciar de esa forma. Lo voy a calificar por una pronunciación de un nivel 1, de estudiantes o aprendices que hace tiempo no ven inglés. La voy a calificar así, no tengan cuidado con eso. Tranquilos. ¿Vale? Si no la pueden hacer, si les da vergüenza, si me llaman y ahí miramos cómo hacemos, o me escriben, miramos cómo hacemos, tranquilos. La idea es que presenten la evidencia, ¿listos? E intenten hacerla, esos. Califico el esfuerzo para que me entiendan, más bien. Califico profe, su esfuerzo. ¿Y si uno es ugly? ¿Si uno es qué? Ugly, feo. Yo también soy ugly. ¿Qué pasa? Nada, pues, uno es como es, no te preocupes. Eso no importa, tranquilos. ¿Listo?
Entonces, chicos, sí, esa es la situación. Entonces, quedamos. Si alguien quiere adicionalmente a Maverick enviarme el audio, me lo envía y ahí lo reviso y lo vamos corrigiendo y ya. ¿Vale? Si Gilberto quiere, si Darío quiere, me lo envía. No sé, las personas que quieran lo envían el audio, yo les voy corrigiendo y ahí vamos trabajando, ¿listo? Pero la idea es que suban la evidencia. No se queden sin esa notica, pues porque es para ustedes es fundamental. ¿Listo, muchachos? Bueno, ¿alguna otra pregunta o hasta ahí está bien clara la actividad? ¿Sí les quedó bien clara la actividad? Yes, teacher. Muy bien, Darío. Gracias por esa actitud. Entonces, chicos, bueno, por mí no es más. Hoy día trabajamos un poquito, estuvimos bien de tiempo. Miren, son las 7 y 52 minutos. Estamos bien. Entonces, por hoy día damos la sesión por terminada. Y nos vemos de aquí a la próxima semana que tenemos la siguiente evidencia. ¿Okay? Cualquier duda ahí estoy atento de ustedes. Ya conocen mi número de WhatsApp. Cuando me escriban, chicos, me dicen el número de ficha, ¿vale? Para poder orientarme y para poder saber más o menos en la evidencia que estamos trabajando. Y me dicen la evidencia en la cual vamos o la pregunta pues, que ustedes quieran realizar o la sugerencia, no sé. Alguna cosa que ustedes quieran decirme, ¿ok? Entonces, chicos, por mí, por hoy ya terminamos. Gracias por la asistencia, gracias por estar por acá. Ya hoy hay otro exonerado de las evidencias y en la medida de lo posible voy a seguir exonerando más chicos para que la próxima exonero, de aquí a unas 3 evidencias más, que ya los conozco un poquito mejor, voy a exonerarlos a los que asistan sin falta, ¿listo? Los que no tengan ninguna falta, les quito una evidencia también, ¿listo? Y a la participación también, como lo han hecho en este momento. Chicos, una muy feliz noche, se me cuida mucho, mi Dios les bendiga a todos, que estén muy bien y nos vemos de aquí en 8 días, muchachos. Hasta luego, una feliz noche. Feliz Happy noche. Night. Happy. Gracias, hasta luego, Gilberto. Profe, gracias. Chao. Chao, Maverick. Chéveres inglés. Gracias. Chao, muchachos. Se cuidan mucho.